Despierta con nosotros en Café Digital, un espacio informativo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Café Digital, aquí en su estación favorita, Pasión Digital FM, de Grupo Medios Mendoza. Soy José Antonio Martínez y les doy la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros amigos que en este momento en vivo se unen a nuestra transmisión y también para los amigos que posteriormente ven el video. Así que usted no deje de sintonizar y de buscar la programación de Grupo Medios Mendoza. Y como ustedes ven ya en su pantalla, también ya está aquí Marta Cañón. Buenas noches, Marta, ¿cómo te va? Hola amigos, bien, muchas gracias, buenas noches, pues estamos en este martes 23 de mayo, ya es la semana 21, fíjate qué rápido está pasando este año, estamos en el día 143 y faltan por transcurrir 222 días, rapidísimo que se va este año y festejamos, bueno, hoy son los santorales de Desiderio, Eufebio, Epitacio, Humildad y Miguel. Así son, estos son los festejados de este hoy martes 23 de mayo, José Antonio. Pues sí, yo creo que es digno de mandarle un saludo a todos nuestros amigos que estén celebrando algo en especial en este 23 de mayo y que también pues puedan festejar con gozo, dicha y sobre todo salud en estos días complicados. Y precisamente también vamos a dar pues la bienvenida y el agradecimiento a Mauricio Mendoza, que está en la ciudad de Guadalajara, nuestro productor y director general, y a quien le agradecemos la operación técnica para que usted pues reciba esta imagen y este audio sin problemas ahí en su monitor o en su aparato móvil. Dicho lo anterior, Marta, pues vamos a hacernos la pregunta que precisamente nuestro programa tiene para esta noche. Y es, ¿tú crees en fantasmas? Caray, pues a través del tiempo creo que esta parte de los fantasmas pues deja mucho que pensar, es sin duda una pregunta muy, muy polémica. ¿Creo en los fantasmas con base a las experiencias que he tenido? Sí, sí creo. ¿Tú, José Antonio? Pues sí, sí, sí creo, porque creo que somos energía y precisamente pues vamos a hablar en este tema de esa parte que corresponde a la situación lógica de los eventos paranormales, concretamente los fantasmas, y pues es increíble que en diferentes tiempos a lo largo de la historia de la humanidad, diferentes niveles de conocimiento de las diferentes etnias que por el mundo pues están pobladas en la antigüedad, pues todas tengan esa creencia, esa superstición sobre las apariciones, sobre los fantasmas, perdón, que pueden tener cada una de las culturas que existen en el mundo. Y es ahí la importancia precisamente de tocar este tema que es apasionante sin duda para la población. Y dentro de todas las poblaciones, pues tenemos aquí en México, pues no pudimos hacer la excepción, la época precolombina, llámese mayas, llámese mexicas, aztecas, toltecas, todos tienen dentro de su cultura y de su historia, pues, ese arraigo, ese temor, ese miedo a lo paranormal, a lo oculto. Y precisamente, Marta, pues vamos a empezar nuestro programa, pues con ese porcentaje de que pues el mundo cree o no cree precisamente en estos eventos paranormales. Adelante. Así es, fíjate que cerca del 85% de la población mundial se identifica con una u otra religión, por lo tanto la inmensa mayoría de los seres humanos, miles de millones de personas, creen en la existencia de lo sobrenatural. En realidad, que esto corresponde a las leyes de la naturaleza y una vez abierta la puerta al mundo espiritual, muchas cosas son posibles, almas que viajan al más allá, que regresan a la esfera terrenal o que quedan atrapadas en ella, y que pueden interferir con nuestro mundo a través de apariciones, voces o manifestaciones.
Desde la antigüedad, los textos de las religiones mesopotámicas hablan de espectros que se forman en el momento de la muerte del individuo, adoptando su personalidad y su memoria. La obligación de realizar ofrendas de comida y bebida a los muertos para facilitar su vida en el otro mundo, porque de lo contrario sus fantasmas podrían traer mala fortuna y enfermedad a los vivos. Este tipo de creencias aún sobreviven en la actualidad, como lo mencionaste anteriormente, pero ¿qué hay de verdad? Miles de investigadores paranormales han intentado encontrar indicios de la presencia de seres sobrenaturales. Nadie ha conseguido al día de hoy obtener una sola prueba convincente que demuestre su existencia. Las supuestas pruebas físicas encontradas hasta el momento han resultado ser falsificaciones, errores de cámaras o demasiado ambiguas para revelar nada de valor. A finales del siglo XIX llegó a fundarse en Inglaterra la Sociedad de Investigación Psíquica y Eleanor Whitehead, que fue la primera presidenta de dicho grupo, en el que participaban inclusive miembros de las universidades de Cambridge y Oxford. Ella se convirtió en la primera cazafantasmas, pero el estudio a fondo de estos fenómenos fue en el siglo XX, cuando la ciencia de lo paranormal floreció. En 1930, el psicólogo de la Universidad Duke William invitaba al botánico J.B. Rhine y a su esposa Louise para fundar el laboratorio de parapsicología en el primer gran centro de su clase. Duke no fue la única universidad de prestigio que tuvo su laboratorio paranormal. En la Universidad de California, en Los Ángeles, la psicóloga Thelma Moss dirigió un laboratorio muy similar, de 1968 a 1978, y Stanford, la Universidad de Stanford, también tuvo su propio laboratorio. ¿Cómo ves? Ahí es cuando se inician las investigaciones más a fondo de los fenómenos paranormales. Así es, y ya en esta época moderna, pues es precisamente donde se concentra el interés por los eventos paranormales, concretamente por los fantasmas. Y para iniciar, vamos a definir a los fantasmas, amigos. Precisamente, fantasma deriva del verbo griego que significa aparecer o mostrarse. En latín significa ánima o aliento. Y precisamente, pues se refiere a fenómenos extraños que especialmente nuestros sentidos de la vista, el oído y el tacto perciben como apariciones, sonidos o tocamientos. De igual manera, pues la definición de fantasma según la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía. La segunda definición es una visión quimérica como la que se da en los sueños o en las figuraciones de la imaginación. Una tercera definición es la imagen de una persona muerta que, según algunos, se aparece a los vivos. De igual manera, define que es un espantajo, persona disfrazada que sale por la noche para asustar a la gente y también aquello que es inexistente o falso. Y así este tipo de cosas, pues al no analizarse o comprenderse, pueden provocar reacciones muy traumáticas en quienes las experimentan. Y es por ello que siempre debe existir una investigación minuciosa, empezando por buscar las causas naturales que puedan dar lugar pues a estos incidentes paranormales. Y fíjate, Marta, que también pues hay muchas personas que dicen, y nos incluimos, ¿verdad?, porque aceptamos esto, incluimos precisamente el haber visto, escuchado ruidos raros por lo regular, pues en situaciones que son provocadas por elementos totalmente cotidianos. Por ahí, ay, que espantan que la casa truje o cruje, pues, hay estruendos. Pues sí, porque en Estados Unidos o en otras ciudades de Europa, pues las casitas son de madera y las instalaciones hidrosanitarias, pues son a veces invadidas por cucarachas o roedores, y estos hacen que también se impregne por allí los ruidos. Y esto haga que pues no sean visibles las cuestiones pues tangibles que puedan darle a estos sucesos. Y estábamos ahorita viendo, amigos, en una lámina anterior, imágenes de la época prehispánica, porque nuestros antepasados no estaban exentos, gracias Mauricio, no estaban exentos precisamente de tener también este tipo de apariciones. Ellos tenían apariciones nocturnas, Martas, y precisamente dentro de las sociedades pues, nahuas, se hallaban siempre frente a un fenómeno nocturno que no podía explicarse de una manera inmediata
Esto originaba, pues, una primera respuesta basada en el medio, es decir, irracional en primera instancia, y actualmente también sabemos que el miedo produce otros efectos biológicos y psicológicos en el hombre. Y es que, pues, estas experiencias relacionadas también con diversos factores sociales puede resultar de gran impacto y, sobre todo, muy desagradable. ¿Cómo ves, Marta? Así es, y fíjate que para el hombre prehispánico este miedo durante las noches se produce por la presencia o influencia alguna de alguna fuerza superior ajena al mundo común, propia de los dioses o entes divinos. Recordemos, amigos, que en la época prehispánica, se veneraba, se ofrecían cultos a los dioses y por lo tanto se les tenía un gran respeto, lo que era la naturaleza, a la lluvia, al viento, eran los dioses a los que se veneraban, ¿no? Entonces, ¿esto qué significaba? Que una experiencia de estos fenómenos podía difundirse entre las sociedades a través de la tradición oral, por lo que se generaban ciertas explicaciones y creencias sobre el hecho. Así, a través de estos fuentes, de estas fuentes novohispanas, conocemos diversos augurios que se tenían en torno a estas manifestaciones que ocurrían en la noche, José Antonio. Es correcto, y fíjate que de ahí viene precisamente los malos augurios, ¿no? El más conocido es de que cuando el tecolote canta, el indio muere, y es que el tecolote precisamente era pues un personaje, una divinidad, en la cual si se le aparecía a alguna persona, pues esto era un mal augurio. Y precisamente esta posibilidad, a través de los elementos del medio natural, las deidades, pues se cuenta por allí, que bajaban y se convertían en animales precisamente para poder burlarse de los hombres. Y esa connotación de que los dioses bajaban también se daba en el caso de que pues alguien de buena voluntad pues estuviera en alguna situación de peligro o daño a su integridad, y los dioses pues se hacían presentes en forma humana o en forma de animales, precisamente para prevenir que el humano pues cayera en desgracia. También se dice que pues los dioses estaban simultáneamente en varios lugares, tenían ese don o esa habilidad precisamente de estar en varios lugares, y se explica por una de las características, según nos dice también los textos recopilados de antaño, que las características de los mesoamericanos pues se atribuían a la sustancia divina que podía dividirse y distribuirse en el cosmos. La sustancia divina mantenía los vínculos entre sus partes a pesar de la división, y estas podían reintegrarse a su origen. ¿Cómo ves, Marta? ¿Cómo ven, amigos? Sí, sin duda, esta parte del respeto hacia las deidades, que a través de los elementos del medio natural dejaban sentir su fuerza sobre la vida cotidiana del hombre, por medio de los fenómenos nocturnos, los dioses buscaban elementos con los que tuviese mayor afinidad para manifestarse a través de ellos. Absolutamente toda creación del mundo material tenía procedencia divina, pues esta era la parte en la que los habitantes en la época prehispánica sentían ese miedo de ofender o de que los dioses en algún momento se les llegaran a aparecer, ¿no? Exactamente. Exactamente, Marta, y ese temor era precisamente en la ambigüedad de que podría ser para bien o para mal. Y en las imágenes que teníamos estaban algunos de los fantasmas nocturnos, en los cuales el más temeroso era el de la hacha, que era un descabezado que se le abría el tórax, y que contaba la leyenda que se había un valiente que pudiera arrancarle el corazón. Imagínate llegar a ese extremo al ver esa aparición sin cabeza y que se le abriera el tórax, pues imagínate un valiente que se atreviera a arrancarle el corazón. Y se decía que ese fantasma, esa aparición, al momento que este personaje le arrancara el corazón, podía negociar con ese fantasma y el fantasma podía otorgarle algún favor. ¿Cómo ves? Otro de los fantasmas, pues, es el Cuitlapón, que tenía cabellos muy largos y que llegaban hasta la cintura. Era una mujer enana que tenía un peculiar andar, y esta aparición ocurría en los lugares más insospechados, sobre todo en las noches, en los lugares donde los aztecas iban a realizar sus necesidades. De ahí que vienen las leyendas, ¿no?, de que en las vecindades pues tenías que salir al baño
y sí, precisamente al salir, pues corrías el riesgo de que tuvieras una aparición. Otro de los fantasmas nocturnos, pues era este que te comentaba, el hacha nocturna, y la más conocida de las apariciones, pues es la Llorona, la Cihuatcóatl, la mujer serpiente, que precisamente, pues Marta, tú conoces la historia. Así es. De la famosa Llorona. Exactamente, que es la Llorona marcó un parámetro totalmente indiscutible para lo que es la época prehispánica, que la mujer que perdió a su esposo en una batalla, aunque existen algunas otras versiones, pero en lo general se dice que la Llorona enloqueció y de dolor mató a sus hijos en el lago. Aunque pensaba suicidarse, los pobladores en esa época la detuvieron para juzgarla y torturarla al cabo de sacrificarlo por el crimen que había cometido, ¿no? Cuando llegó al Mictlán, el infierno prehispánico, que es el que conocemos, los dioses la condenaron para que permaneciera como un ente entre la vida y la muerte. Su castigo fue estar penando y lamentándose indefinidamente por haber matado a sus hijos. Hay una parte que conocemos, José Antonio, que es, dicen que cuando se escucha el lamento de la Llorona cerca, es que está lejos, y cuando la escuchamos lejos, es que se encuentra cerca. Muchos pobladores de nuestro país han escuchado a la Llorona, se escuchan muchas versiones de esta parte, ¿no? Cuando, inclusive hasta un escalofrío que les recorre cuando la llegan a escuchar. Es correcto, y tenemos dos Lloronas, una precolombina o prehispánica, que es la Cihuatcóatl, y la colonial, que hasta nombre tenía, que era Marina. Y para saber más a nuestros amigos que les interese saber sobre la Llorona, pues hay mucha literatura. Pero para mí la mejor es la de la maestra Marcia Trejo Silva y de su esposo, el maestro Raúl Gómez Miguel. Y es una edición de Trillas y se llama La Llorona, Nuestra Otra Madre. Ustedes pueden conseguir este libro en las librerías de su preferencia. Y aquí tiene precisamente una recopilación muy amplia de lo que es el fantasma, el espectro de La Llorona. Así que ya saben, ahí está La Llorona, Nuestra Otra Madre, de la maestra Marcia Trejo y del maestro Raúl Gómez Miguel, editorial Trillas. Y continuando con estos fantasmas, pues también las creencias de la época prehispánica, pues no, nada que ver con la actualidad, ya que esto pues era atribuido a los dioses, pero también aquí la religión interviene mucho. Y ahorita que hablábamos de la época prehispánica o precolombina, también tuve a bien el descubrir que los indios canadienses hacían también una manera de espiritismo, donde en sus tiendas, no sé si recuerdas cómo eran esas tiendas, pues ahumaban con piedras calientes y el vapor, y ahí también tenían este espiritismo que practicaban ellos para tener el contacto con los dioses. Y precisamente todas esas creencias y pues la descripción histórica fue precisamente, pues ahora sí que amarrada a los anales de la historia por varios personajes religiosos que llegaron aquí a la Nueva España. Y uno de ellos es Fray Bernardino de Sahagún, que pues él dedica todo un libro a las apariciones y a los agüeros de la cultura náhuatl. Y precisamente tengo aquí ese tomo, amigos, para que ustedes lo vean. Es un tomo muy amplio y aquí lo tenemos, Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún. Y ahí, en este tomo, él describe precisamente todas las apariciones y malos agüeros o agüeros que había en su época. Y precisamente la explicación de este entorno físico en que vivieron los hombres de los pueblos nahuas, por lo que no podemos descalificar sus explicaciones, anteponiéndole las nuestras, ya que son el resultado de un proceso de pensamiento racional, pero fundamentado en aspectos distintos a nuestras épocas, que es lo que les comentaba, ¿no? Anteriormente, pues, todo era dirigido por la naturaleza, pero por los dioses. ¿Cómo ves, Marta? Así es, y las creencias de la época sobre los seres fantásticos y fenómenos que producían miedo entre los mesoamericanos, las explicaciones de los hechos que nos producen miedo varían considerablemente según la cosmovisión de una sociedad. El tipo de pensamiento que se desarrolla a través dentro de la misma, por esta razón, lo que pareciera a nuestros ojos superstición basada en el mito, es justo el valor que la explicación le entornó físico.
en que vivieron los hombres de los pueblos nahuas, por lo que no podemos descalificar sus explicaciones, anteponiendo a las nuestras, ya que son el resultado de un procesamiento, de un proceso de pensamiento racional que fue fundado en aspectos distintos de nuestra época y entre esas épocas. Así es, y precisamente el parteaguas entre la época precolombina y la época colonial aquí en nuestro país, pues es el Hospital de Jesús, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para todos nuestros amigos, que está ahí entre 20 de noviembre, Pino Suárez, y la calle de República de Uruguay. Exactamente, a un costado está el Templo de Jesús Nazareno, que ya hablábamos en otro episodio de este Café Digital, tiene el portal de la primera catedral de la Nueva España. Y aquí tenemos imágenes del Hospital de Jesús, que fue fundado por Hernán Cortés. Aquí tenemos también parte de los arcos, de una exquisitez. Y José Antonio, si me permites, me gustaría que nos platicaras de esta fotografía. Se están viendo nuestros amigos, sino para el público que nos escucha. Es una fotografía que se ve hacia el fondo en una columna y se ve a una mujer. Platícanos un poquito, José Antonio, de esta imagen. Pues sí, este es el fantasma por excelencia del Hospital de Jesús. Se dice que es la planchada o que era un enfermo. Nosotros hicimos un estudio acercando esta foto precisamente para velar y descubrir los secretos, si era un fotomontaje, pero no, está en la penumbra, en la oscuridad, y precisamente dentro de, detrás de una columna, si ustedes aprecian la foto inferior de los arcos, están enfrente a las escaleras. Bueno, pues se dice que la foto se tomó de ese lado de las escaleras, y esta aparición precisamente surgió allí. Es una aparición femenina, quizás con un atuendo de enfermera y cubriéndose con un suéter, capa o chal, y también no tiene cuencas en los ojos. Esta foto la tiene el director de este hospital en su oficina, no está al público. Nosotros tuvimos en su momento la oportunidad de ir y de descubrir pues esta imagen ahí en el Hospital de Jesús, que también en el Hospital de Jesús pues se dice que hay muchas apariciones, pero vamos a continuar sobre esto, Marta, pero vamos a definir a las personitas que han tenido la experiencia o que cuentan la experiencia. ¿Cuál es la apariencia del fantasma? El fantasma, pues, es intangible o tangible, que tiene, pues, una capacidad de atravesar objetos, que tiene la capacidad de tocarlos y también de abrir y cerrar puertas, atravesar las paredes y sobre todo también algo importante de emitir sonidos. Esto según pues, el testimonio de algunas personas que sugieren haber visto una aparición de un fantasma. Pero también los fantasmas, ¿qué son, Marta? ¿Cómo podríamos definirlos? Porque pues hemos visto muchas películas hollywoodenses que pueden manejar esta información y nosotros creerla en un subconsciente y a lo mejor considerar que es realidad, que es verdad. Pero la ciencia desmiente esto, porque un fantasma, y por ahí había una película muy interesante, no sé si tuviste oportunidad de verla ya en el pasado, que era la de 21 gramos. Así es. Pero fíjate, José Antonio, que los, en este caso, ¿podrían los fantasmas ser pura energía? Hay quienes, basándose en la primera ley de termodinámica, enunciada por Albert Einstein, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Hace ratito tocaste un punto muy específico donde efectivamente nosotros somos energía, nos movemos, tenemos esa fuerza para poder movernos, desplazarnos de un lado a otro. ¿Tendría todo el sentido que existiesen los fantasmas, puesto que serían la energía resultante de nuestro ser cuando muere, que en lugar de desaparecer adquiriría otra forma? Sin embargo, lo que sucede con la energía de nuestros cuerpos al morir es que se libera en forma de energía calorífica a través de procesos de descomposición en el medio, que no se puede interactuar. Exactamente. Y fíjate que esto da pauta a pues no confiarnos en estas imágenes, aunque tocando esta descripción que nos hizo Einstein, pues también tenemos que si una aparición viaja, se desplaza, pues tenemos una formulita en física que es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces ahí, ¿cómo te explicas
ya en una cuestión científica y física, que precisamente un fantasma pues se desplace, ¿no? Necesitaría tener que impulsar a esa energía. Y es ahí donde vienen los dilemas dentro del el ámbito científico, ¿no? El poder definir y describir qué es un fantasma. Y precisamente, pues la ciencia, ¿qué es lo que hace en nuestro mundo? Pues es explicar y entender precisamente todas las cuestiones que no podemos entender. Y precisamente dentro de esto, pues la ciencia tiene que hacer o experimentar evidencias repetibles. La ciencia tiene que constatar un evento, un fenómeno, haciéndolo repetible. Entonces, si repitiéndolo varias veces llega al mismo resultado, pues ya está comprobada esa situación. Caso contrario, con los fantasmas. Ahí viene precisamente esa situación de una pues, falta de explicación o la carencia de una explicación preexistente a un hecho o evento. Y eso es lo que precisamente define la ciencia. Y dentro de la ciencia, Marta, amigos, pues está un fenómeno psicológico llamado pareidolia. Y este es un fenómeno donde un estímulo vago y ocasional que se percibe como una forma reconocible debido a un sesgo perceptivo puede ser también una ilusión sensorial, especialmente visual, que consiste en percibir una cosa fortuita y azarosa y atribuirle un significado específico. También, pues es dentro de un ejemplo que podemos dar a nuestros amigos, es cuando vamos al campo o en las nubes y llegamos a ver a lo mejor caras o formas, y nos imaginamos eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa la pareidolia. ¿Cómo ves, Marta? Así es, dentro de esta, fenómeno que se manifiesta, es lo que comentabas, ¿no? Podemos, lo que para unos es un árbol normal, para nosotros nos puede imaginar una cara, una fisonomía que nos puede dar miedo, ¿no? Pero esto ya es, como lo mencionabas, dentro de este fenómeno psicológico que es estimulado vago ocasional. Así es. Sin embargo, José Antonio, también es importante, en este caso, la Iglesia Católica, ya cambiando un poquito, ya más de forma espiritual o de forma religiosa, ¿tiene la Iglesia Católica una postura sobre los fantasmas? ¿Qué podemos saber de esto, José Antonio? Pues yo digo que sí, Marta, porque precisamente la Iglesia define en voz del padre José de Jesús Aguilar, que todo el mundo ha de conocer, que es la voz de la Iglesia Católica en medios de comunicación, y él, en un artículo en el periódico Desde la Fe, en internet, pues él precisamente hace esta referencia. ¿Qué piensa la Iglesia Católica? Y la Iglesia Católica tiene muchos testimonios en relación a que se hable de un fantasma en algunos evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14 del siglo 26, nos dice en este texto que se narra el momento en que Jesús camina sobre el agua, y se puede descubrir la idea de los fantasmas estaba presente en la cultura judía y en los apóstoles. O sea, los judíos ya en aquel entonces pues consideraban estas apariciones. Y el texto de este evangelio pues permite comprender que la idea de un fantasma correspondía a la visión o aparición de una persona que no estaba sujeta a las leyes de la naturaleza y que no tenía un cuerpo real, por lo que los apóstoles confundían a Jesús con un fantasma. Sin embargo, cuando conocen al maestro, pues se le quita todo temor con su presencia. Es claro que, pues, el miedo que las personas podemos tener ante los fantasmas, pues es causado por el desconocimiento de su origen, identidad o intención. Es por ello que cuando nosotros sentimos, pues, que tenemos una visión, experimentamos la presencia fantasmal, pues nos preguntamos, ¿qué quiere de mí? O ¿por qué se me aparece? ¿No crees, Marta? Así es. Y fíjate que otro texto evangélico que nos ayuda a comprender un poquito más la descripción de un fantasma es la de una visión o aparición que no tiene cuerpo. El Evangelio de San Lucas 24, 37 al 39 nos narra el momento en que Jesucristo se aparece a sus discípulos. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un fantasma o un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados?
¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Así es, Marta. Y es ahí donde Santo Tomás dice, ¿no? El dicho de no creer hasta no ver. No. Y es ahí donde viene ese origen. Bueno, llegamos así al final de la primera media hora. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Café Digital. Regresamos. Sigue en Café Digital. Digital FM. Somos tu radio. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Come como nosotros y ponte saludable! Vive la radio con la mejor música romántica. Temas relacionados con la mujer, salud, así como denuncias sociales. En tu estación Pasión Digital FM. Una radiodifusora de Grupo Medios Mendoza. Continuamos en Café Digital. Bueno, ya estamos de regreso, amigos, aquí en su programa Café Digital. Marta, ¿cómo estamos? Hola, amigos, buenas noches. Bien, 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 José Antonio, en este martes, ya 23 de mayo. Así es. Bueno, pues continuamos con nuestro programa de ¿Y tú crees en fantasmas? Y precisamente estamos hablando que pues la Iglesia Católica tiene una percepción y un criterio sobre los fantasmas, y varios versículos dentro de los evangelios pues hablan precisamente de las apariciones. Y dentro de ellos, pues nos hacen una referencia muy especial en que los fantasmas, como bien decías antes de ir al corte, pues no tienen cuerpo. De ahí que cuando ven a Jesús, pues Jesús les dice, ¿saben qué? Aquí están mis heridas y todo lo demás. Entonces no era un fantasma, había resucitado. Entonces descartaban esa parte. Pero también hay otro evangelio en el cual nos dice que los fantasmas, y eso lo definen también los investigadores, que hay fantasmas que se dirigen precisamente hacia alguna persona o seres queridos con una misión especial, a lo mejor para hacer una advertencia de un peligro, a lo mejor para informar de algún pendiente a los vivos, y esto nos lo narra el Evangelio de San Lucas también en el capítulo 9, versículos del 28 al 36, donde aquí se nos dice sobre la transfiguración de Cristo, que se aparece también junto con él Moisés y Elías, y a los apóstoles pues se hace esta aparición, y precisamente dentro de este, ellos nos dicen que pues tienen una misión especial, y su apariencia es tan real que San Pedro decide construirles una habitación. Esto podría llevarnos a pensar que Dios, precisamente con el deseo de ayudar a comprender su revelación, puede permitir a algunos de sus hijos, que ya han muerto al mundo, manifestarse temporalmente como lo hizo Moisés y Elías con Jesús. ¿Cómo ves, Marta? Entonces hay una misión, y así hemos tenido muchas historias de personas que también nos dicen, oye, es que se me apareció mi abuelita, o se le apareció el compadre muerto a la vecina y le dijo que en tal lugar había dinero y que lo tomara ahí la comadre, y esa persona pues ignoraba que estaba muerto, entonces va y anuncia, ¿no? Y ahí la sorpresa es de que pues efectivamente el anuncio que le dio este fantasma o esta aparición pues era con una información real y verdadera. También la Iglesia, Marta, por ahí nos dice que hay fantasmas vengadores. Sí, esa parte también
la llegan a manejar mucho sobre los fantasmas vengadores, que es muy común escuchar que los fantasmas son espíritus que no tienen paz, que están bajo alguna forma de tormento, generalmente confinados a un lugar o casa donde sufrieron o murieron. Las historias corrientes de fantasmas se centran en el deseo de ver su muerte vengada, pues se dice que en el espíritu no pueden descansar hasta que el crimen sea castigado. Y esto me lleva a recordar una parte de la obra de Hamlet, donde el padre se le aparece a Hamlet y le dice que el que lo mató fue su hermano. No sé si recuerdas esta parte de esta obra. Claro, se hace una revelación. Exactamente. Entonces, hay también quienes opinan que los sufrimientos de una persona le hacen producir cierta energía que permanece en el lugar de sufrimiento y produce los fenómenos paranormales. Pero en realidad no se trata de la persona, algo así como el eco que guardan ciertos edificios después de que las personas se han ido del lugar, que era lo que mencionabas hace rato de los lugares. Muchos lugares crean ese ambiente o se quedan en las paredes esos sonidos, ¿no? Que en algún momento se percibieron o se absorbieron dentro del edificio. Pero desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, el espíritu de una persona recibe un juicio personal y su consecuente resultado, por otra parte, el deseo de venganza personal ejemplificado por apariciones que no le está permitido a alguien que desea seguir. El Señor comentan, no busquen la venganza ustedes mismos, amados míos, dejen más bien lugar a justicia de Dios. Esto es en Romanos 12:19. Yo creo que esa parte es para liberar un poco esa carga que llevaron, que en su momento sufrieron ese tormento, ¿no? También es importante pensar que el demonio, con el deseo de engañar y apartar a las personas de Dios, puede llegar a manifestarse bajo diversas apariciones o visiones fantasmales. La presencia del demonio en forma de un fantasma nos puede hacer dudar, inclusive hasta confundirnos y dudar en la resurrección y la misericordia de Dios. Tiene para los difuntos especialmente, nos puede llevar a la idea falsa de que la muerte tiene más poder en el mismo Dios. Por eso, en visiones o apariciones de este tipo, estamos obligados a solicitar la ayuda de Dios. Casi siempre cuando recibimos una invitación muy fuerte es, Dios mío, cuídame, encárame. Esa es una de las expresiones que llegamos a tener la mayoría de las personas cuando llegamos a percibir una situación. Así es, Marta. Y ahorita acabas de decir algo que precisamente el demonio engaña y nos hace con su deseo precisamente de este engaño de apartarnos de Dios. Y conocemos muchas historias en las cuales pues se le revela un ser querido fallecido a una persona. Y muchas veces, y varios sacerdotes lo confirman, incluyendo al padre Pedro Sánchez, que es un exorcista muy reconocido, el mismo padre José de Jesús también hace esta observación, que muchos demonios pueden adquirir la forma del ser querido fallecido, o una forma más infantil, que es los niños. Son maneras inocentes de que los demonios puedan engañarnos, ¿no? Dices, ah, ese fantasma de un niño, ¿qué me puede hacer? Pero eso puede ser un demonio. Dice que los fantasmas a los cuales hay que temerles o huirles, pues son precisamente los que se aparecen como niños. También ellos revelan que si se llega a aparecer un familiar o ser querido fallecido, ellos comentan, o la iglesia en general, porque pues los sacerdotes han coincidido en esa parte, que se le pida a esa aparición que les permitan pues, rezar un Padre Nuestro. Y si el aparecido realmente es ese familiar, pues va a hacer el favor de quedarse presencialmente su aparición en lo que se ora el Padre Nuestro. Y si no, pues ese aparecido, ese fantasma, desaparecerá. Estamos viendo, amigos, imágenes ahí de cómo se ponían los... se embalsamaban y el proceso, el ritual mortuorio, de el embalsamamiento de cuerpos. De ahí viene el origen del fantasma, ¿no? De cómo, por qué en Halloween pues hacen el fantasmita con una sábana levantando, pero era precisamente eso, porque eran sábanas con que se amortajaban los cuerpos. Y siguiendo con esto, pues tenemos también, ya fuera del ámbito de la iglesia, vamos a ver una parte muy interesante también,
que hace la ciencia, que es pues este sistema heurístico, que es una técnica de indagar y de descubrir. Precisamente las experiencias paranormales pues nos sirven para lidiar con el luto, hablando de un ser desaparecido, ya muerto, y para encontrar también en un doble sentir el consuelo en el miedo a la muerte, haciendo así, pues de esa posible existencia de un más allá, pues una puerta en la que podamos considerar que quizás, pues después de la muerte, el fin de la vida, pues no sea el final, Marta. Sin embargo, existe una explicación científica detrás de todas las historias que pues, podemos vivir nosotros o que la gente pueda compartir. Y precisamente estos supuestos fenómenos se alejan de las capacidades humanas, de nuestra comprensión, no nada más en el tiempo actual, sino ya vimos que también en las culturas pasadas, y precisamente no tienen de una manera pues, certera o lógica dentro de la población. Y según el informe de la consultora Ipsos, en Estados Unidos el 46%, tome nota, el 46% de los norteamericanos cree en los fantasmas y ellos consideran que son reales. De hecho, en algunos estados de la Unión Americana, Marta, amigos, pues no lo sabían, cuando tú compras un inmueble, una casa, en algunos estados debe indicar que no hay eventos paranormales, porque si llegan a ocurrir, te pueden demandar. ¿Cómo ves? También, dentro de este porcentaje, los norteamericanos, en un porcentaje de 32%, afirma que los alienígenas pues han visitado la Tierra, y otro 10% piensa que los vampiros y los zombies son un peligroso objetivo, y todos estos pues cumplen el primer requisito indispensable para vivir una experiencia paranormal, que es posible, la creencia de que es posible. A lo mejor sí podemos creer en extraterrestres, Marta. ¿Por qué? Pues porque pues es un poco fantasioso que seamos los únicos en un universo tan extenso, ¿estarás de acuerdo? Así es. De igual manera, pues, de estas apariciones. Y, ¿cómo ves? Que las influencias de elementos externos para, pues, viajar más allá son, entre otros, Marta. Así es. A ellos se unen los trastornos como la parálisis del sueño, a menudo asociada con alucinaciones, que según las culturas se ha interpretado como demonios o abducciones alienígenas. Exactamente, también fíjate las intoxicaciones con monóxido de carbono o la exposición a las esporas de ciertos hongos. Esto, pues, dentro de las casas abandonadas y en los libros viejos. Por eso cuando compramos un libro viejo hay que tener mucha precaución de no abrirlo y aspirar si tiene moho u hongos verdecitos por allí. Así es, y fíjate que incluso ciertos experimentos han mostrado cómo estímulos físicos como infrasonidos o campos magnéticos pueden estimular a experiencias fantasmagóricas típicas. El estado fisiológico en el que se encuentra la persona y la ambigüedad similar, no es casualidad que la mayoría de sucesos paranormales tengan lugar de noche, donde la somnolencia, la fatiga se suman a la oscuridad, dando pie a una ilusión. Muchas veces nos imaginamos, vemos en la oscuridad y se nos una figura fantasmal, ¿no? Así es. Y con esto que comentas, pues ahí podemos también sumar la ansiedad, la tristeza, ¿no? Esta somnolencia y la fatiga que muchas veces tenemos en la oscuridad, y que eso da, como bien comentas, pues pie a una ilusión, y pues esa sensación de que estamos a lo mejor observados, sí, o acompañados, ¿no? Que dices, ay, siento como que hay alguien y que pasó el muerto o algo. Y precisamente, pues estos son algunos de los factores o condiciones que pueden hacer que tengamos precisamente unas pseudo alucinaciones, y precisamente pues la psicología las domina así, y esto pues puede ayudar a nos sentirnos acompañados, esa sensación de acompañamiento por algún ser. Y fíjate que también dentro de los fantasmas, ahorita que veamos la definición, podemos hablar que el espiritismo y la tabla ouija pues también son medios y objetos en los cuales se puede contactar a los fantasmas.
Así es. Sin embargo, esta experiencia de la Ouija, pues se maneja tanto a nivel religioso como físico. Investigaciones también han creado que es la misma persona, al ver la tabla Ouija, tiene la misma el estímulo de poder realizar los movimientos. Dentro de la religión se dice que es un portal para llegar a tener contacto con el más allá. Fíjate que hace mucho tiempo leí más o menos, no me acuerdo, sobre un niño en Estados Unidos. Llegan a una casa nueva y empiezan a verse manifestaciones, ¿no? De refrescos que se abrían, vasos que se movían, y esto llamó mucho la atención del padre. Trajo a un sacerdote y empezaron a ver que solamente cuando el niño, uno de sus hijos, se encontraba en ese lugar, se creaban esas manifestaciones. Hicieron varias investigaciones y llegaron a la conclusión de que el niño, con el poder que tenía, sin darse cuenta, o sea, era un poder extrasensorial, llegaba a mover estos objetos, ¿no? Y por lo tanto descartaron que había algún fantasma o alguna situación cuando era niño el que manejaba este tipo de... Exactamente, Marta, y este es el fenómeno ideomotor. Este fenómeno psicológico, pues, define que es el sujeto quien realiza los movimientos inconscientemente de los objetos. De ahí que la tabla Ouija, pues, al estar una o más personas dentro de este ritual o de este juego, supuesto juego, pues precisamente este fenómeno ideomotor es el que causa, pues, el movimiento de los objetos, y en este caso, pues, de ese triangulito cursor que va dando pauta a la descripción. Por ahí también hay varios ejemplos de que, pues, no, la tabla Ouija, pues, no sería lo que, pues, mucha gente denomina. Yo la verdad no quisiera vivir una experiencia, no quisiera comprobar lo contrario, pero también la ciencia nos dice que pues la posibilidad de que existe un fantasma, un espíritu, por esto, pues, es muy vana, ¿no? Esto precisamente ya con esto que comentamos, y sobre todo el proceso psicológico que hace que una persona realice movimientos involuntarios, dejándose llevar de manera que no nota que ella misma está interviniendo en el movimiento. Y precisamente hay un par de investigadores del National Geographic que precisamente hicieron un experimento con un grupo de voluntarios, y estos estaban, pues, tratando de comunicarse con los muertos, y sin embargo, pues, estaban produciendo ellos mismos los mensajes que, según, pues, eran de otra tecnología. Entonces, hay muchas maneras de desmentir, hay muchas maneras de hacer una comprobación, a modo de que, pues, se desmientan los fantasmas. También el espiritismo, ya yéndonos a otro tema, que se hace contacto con fantasmas o seres del más allá, Marta, pues está que el espiritismo se puso de moda allá en el siglo XIX, y esto fue precisamente en las clases opulentas, las clases de dinero, las clases más pudientes. Y el espiritismo sedujo a personajes como Abraham Lincoln, Arthur Conan Doyle, a Pierre Curie, así como a Thomas Alva Edison y a Alfred Russel Wallace, entre otros muchos más. Y en nuestro país, pues, usted, amigo, que nos ve y escucha, pues, hay dos personajes que también, pues, vivieron el espiritismo y eran fanáticos de practicar este acto, el espiritismo, que eran nada más y nada menos que Francisco Madero, que precisamente el espiritismo o el espíritu de... fue quien le reveló que él tenía que dar el primer paso para que, para desbancar a Porfirio Díaz, derrocarlo y iniciar el movimiento de la revolución. Y gracias a eso, pues, él se animó a dejar su natal lugar para venirse a la Ciudad de México y empezar con el movimiento de la Revolución Mexicana. Posteriormente, ya entrados en años, aquí tenemos la imagen del espiritismo y la tabla Ouija. Ahí están los dos personajes mexicanos, dos presidentes, Plutarco Elías Calles, que ya en sus últimos años, ya de retirado, después del destierro que tuvo, y regresando a México, pues tuvo a bien a ir a una sesión espiritista, donde él, pistola en el cinto, pues fue a
a ver, como curiosidad, invitado por un amigo, y descubrió que pues no era un fraude lo que estaba viviendo. De ahí él empezó a seguir hacer una consecutividad en su vida cotidiana de visitar a este grupo de espiritistas, y él finalmente pues se volvió un adicto al espiritismo. Hay una anécdota que un espíritu pues le dijo que ya se retirara, él murió enfermo, y pues fueron prácticamente los personajes en el cual tuvieron revelaciones importantes Francisco I. Madero antes y durante su presidencia, y Plutarco Elías Calles pues ya en sus últimos días, en su vida ya en el ocaso. Y esa es la relevancia. También por ahí tenemos a Houdini. Houdini también hizo un pacto con su madre. Por aquí tenemos esa anécdota, que también él pues desmintió a muchos charlatanes. Él con su madre convino de que era primero, pues tenían una frase secreta, y esa haría descubrir que efectivamente existía el más allá, lo cual nunca comprobó Houdini, pero sí pues estuvo desenmascarando a muchos charlatanes en estas sesiones de espiritismo, donde pues descubrió muchos engaños de la mesita que se mueve, de las cortinas, de un aparecido que pues no era un muerto, y así hizo pues una cruzada contra esto hasta su muerte. ¿Cómo ves, Marta? Así es, y fíjate que yo creo que dentro de los fantasmas, el miedo que nos da a los seres humanos, pues es el miedo a lo desconocido, José Antonio. Finalmente, al no tener la certeza de lo que estamos viendo o de lo que escuchamos, se crea un miedo, ¿no crees? Así es, y por ahí yo tenía una frase para este programa, que dije: desde que el hombre tuvo conciencia de su entorno y de la naturaleza, empezó a creer en lo paranormal. Más allá de su inteligencia, pues en las cosas que no tenían explicación y que estaban fuera de su alcance racional, pues es cuando entra lo paranormal. Y precisamente hay muchos eventos, ruidos, que la ciencia pues no puede demostrar la inexistencia en un 100% de todo esto. Siempre se va a discutir, ¿no?, el método científico, que puede probar y comprobar una negación. Y también, pues, la propia definición de lo sobrenatural, que excluye, pues, esas posibilidades. Sin embargo, hay algo que la ciencia sí puede hacer y ha hecho: aportar explicaciones naturales a los supuestos fenómenos sobrenaturales. Les voy a contar una anécdota, Marta, amigos. Una vez fui a hacer una entrevista al director del Museo del Carmen, ya hace unos años, aquí en San Ángel, en la Ciudad de México, y el director me decía: pues mire, yo he tenido curaciones, he salido a las 2 de la mañana, pero yo no he tenido ninguna experiencia. Pero quien sí puede decirle, pues son los guardias de seguridad. Entonces ya me canalizó con el jefe de guardias de seguridad de ahí del recinto, del convento del Carmen de San Ángel. Y este es, me inició un recorrido y subimos al antecoro del lado de la iglesia, de lo que fue el ex convento. Y precisamente ahí suben las escaleras y hay la división del antecoro con el pasillo de las escaleras. Y cuando crucé, sentí una presión en los hombros, en la cabeza. Dije: ah, chirión, o sea, así me desconcertó de entrada ese golpe. Uh-huh. Pero dije: a ver, volví a hacer el movimiento, la acción, y me regresé y volví a sentir lo mismo. Dije: no, a ver, ya hice una evaluación del entorno y descubrí que pues es un lugar cerrado, tiene la cúpula, el convento, y obviamente al no tener ventilación, todo el día le pega el sol, pues el aire caliente está condensado así, como si fuera una olla express. Obvio es que cuando tú entras, vas entrando a este lugar de aire caliente condensado, pues el golpe de calor, que no es más que eso, pues te pega. Entonces tú te quedas con la idea de que, ay, sí, algo paranormal, pero no, era esa la solución. Ya me volqué y le di la explicación al jefe de seguridad y me dijo: sí, efectivamente, es eso. Ahí está. Entonces siempre va a haber una explicación lógica ante los escépticos, pues siempre nos van a poner pues un pie y una trabita. Y Marta, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Lamentablemente quedan en el tintero, pero sí podemos también terminar con algo muy importante, muy interesante, que es lo que tú comentabas. Y esta frase la dijo H.P. Lovecraft. Y es: la emoción más antigua
y más intensa de la humanidad es el miedo. Así es. Y también, José Antonio, es importante. El más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Exactamente. Así es. Rápidamente, dentro de los fantasmas, en los cuentos, en las historias que vemos en el cine, hay, sobre todo en los libros, los fantasmas de un cuento de Navidad de Charles Dickens, el fantasma de Canterville, el cual se frustra por no poder asustar a sus inquilinos. La idea del espíritu surgió para que al morir lo más notorio que podemos y perdemos pues es la respiración, que es lo que comentaban. Y otra novela muy bonita que se llama El holandés volador, se las recomiendo, es la historia del fantasma de un barco cuyo capitán se atrevió a desafiar la ira de Dios y por lo tanto se la pasa penando. Entonces, si lo pueden leer. Un barco fantasma. Se basa en el holandés celeste. Así es, y ahorita en esta imagen, amigos, gracias Marta, tenemos varios aparatitos que supuestamente nos ayudan a cazar fantasmas. Ya está una aplicación para celulares, hay para que detecten a los fantasmas. Pero sin embargo, aquí siempre se demuestran que son la energía que hablábamos en un principio, ¿no? Si es una masa, si es una masa, pues entonces, ¿cómo va a detectar un cuerpo caliente? Si supuestamente es energía, pues no tiene ese elemento. Entonces, pues podemos encontrar muchas, muchas opciones para poder desmentir a los supuestos fantasmas. Y también tenemos mucha literatura que podemos recomendar en caso de los fantasmas, de Armando Ramírez, En Paz Descanse el Maestro. Tenemos este libro que es Fantasmas, que es una historia sobre dos personajes que van recorriendo las calles del centro histórico y al final, el final es sorprendente. Aquí está Fantasmas, del maestro Armando Ramírez. También tenemos a otro cazafantasmas mexicano, David Rosas, con Historias de Fantasmas, otro tomo que usted puede ver, vea la imagen. Ahí está David Rojas y el título de Historias de Fantasmas. Este es de Editorial Edamex Futuro y el más importante representativo, que es El Fantasmario Mexicano, que hablábamos al inicio, de la maestra Marcia Trejo. Un recorrido por las apariciones y los personajes fantásticos, los fantasmas, las leyendas, de norte a sur y de costa a costa de todo el territorio mexicano. Sin duda es un muy buen libro, usted que es amante también de estos temas, para que usted lo tenga. Marcio Trejo, Editorial Trillas, Fantasmario Mexicano, y como decía también La Llorona, Nuestra Otra Madre, también de la maestra Marcia Trejo, todo lo del fantasma mexicano por tradición. Así llegamos al final de nuestro programa, gracias amigos, se nos queda en el tintero. Mire, aquí tenemos otro cartel, gracias Mau, sobre eventos, congresos, donde las autoridades pues dan referencia de fantasmas prehispánicos en lugares sagrados como los cenotes y zonas arqueológicas. Si usted va a un cenote, pues tenga cuidado, no vaya a ser pues víctima de un fantasma también en las zonas arqueológicas. Y también tenemos el cartel de otro evento que hubo, que es Leyendas, Dioses y Fantasmas Prehispánicos, lo que hablamos y lo que tocamos al principio de este programa. Así que los fantasmas están existentes, pero pues ya en la creencia y el criterio, pues lo tiene usted, amigo, que nos ve y que nos escucha. Marta, gracias. Gracias, José Antonio. Nos vemos la próxima semana, amigos. Así es, con un tema interesante y con invitados también muy relevantes. Gracias a Mauricio Mendoza en la operación técnica, la producción y dirección general, pero gracias sobre todo a usted. Nos escuchamos la próxima semana y los invitamos que sí, que escuchen nuestro próximo programa. Ya están listos ahí los maestros Rob y Luna también. Saludos a ellos. Así que pues sigan con la programación de Grupo Medios Mendoza. Estamos en su estación Pasión Digital FM, su programa Café Digital. Hasta entonces. Esto fue Café Digital, con la mejor crónica informativa. Los esperamos en la siguiente emisión.